el visitar el centro de alto rendimiento de la selección mexicana de fútbol ha sido para mí una experiencia extraordinaria. De entrada porque soy aficionado al fútbol y a estar a nivel de cancha con los jugadores y los entrenamientos a los que están sometidos, la verdad, mis respetos. Y pues ahora sí, yo le hice como de recoger balones y pues no lo hice tan mal, por así decirlo, pero sí fue una experiencia extraordinaria. Y pues ahora sí que pude platicar con alguno de los jugadores, como el Maza Rodríguez, que ya es veterano, y pues yo le pregunté en lo personal qué se siente participar en tres Copas del Mundo. Y fue una experiencia inolvidable. Yo apoyé pasando la pelota. Cuando se desviaba la pelota, iba por la pelota y la llevaba a la cancha de juego. Y creo que la experiencia fue muy buena con la selección, sobre todo me tocó ver y algo que estoy totalmente impresionado es cómo paran los porteros las pelotas, porque tienen que tener demasiados reflejos para ver dónde va la pelota, para dónde aventarse, para dónde sí, para dónde no. Estuve haciendo como unas proteínas de la selección mexicana. Pues estuvo muy padre convivir con ellos. Le doy las gracias a Miguel Herrera por la gran invitación. Hijo, la verdad admito que no me la quería. O sea, yo la verdad siempre los veía en la tele y los veía cosas diferentes, y ahora que los vi entrenar realmente ya veo como que sí es algo más, pues, ¿cómo diré? Algo más emocionante. Yo también estuve ahí colaborando, ayudando a preparar con lo de las bebidas de proteína, ayudando con la comida, con los panes, con Nutella, con mantequilla de maní y mermelada. Y con las selecciones, bueno, pues ojalá que ganen hoy Estados Unidos, que ganen la Copa Oro, que terminen siendo de los equipos de mejor nivel en la Copa América. Con la Selección Nacional de México jugamos todos. Con la selección mexicana jugamos todos. Con la Selección Nacional de México jugamos todos. Con la Selección Nacional de México jugamos todos. Con la selección de México jugamos todos. ¡Yeah!